amigos de Tagitai Televisión, estamos en la ciudad de Mar del Plata, en una fiesta muy especial para periodistas y amigos que organiza nuestro amigo Omar Suárez. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bien, aquí de nuevo en la ciudad de Mar del Plata, la verdad que muy contento, empezando a recibir a amigos, más que nada, y periodistas de Mar del Plata, a disfrutar una noche distinta, un poco convulsionada, pero bueno, una fiesta al fin. Bueno, a eso iba ahora. ¿Qué pasó? Bueno, la gente sabe que iban a inaugurar justamente esta noche Cocodrilo Mar del Plata, y bueno, por una presentación de un fiscal no se pudo hacer, así que explícale un poquito a la gente vos con tus palabras. Sí, bueno, todo esto parte ya de Buenos Aires, donde una denuncia del grupo La Alameda nos metió dentro de una bolsa, dentro de 60 comercios más. Nosotros fuimos investigados, nada encontraron, porque nada tienen para encontrar realmente. Hoy por hoy Cocodrilo funciona a las 9 de la noche, que está funcionando, que está abierto. Lo nuestro es un boliche donde se ofrece un show revisteril en una cena show de nivel internacional, donde viene mucho turismo, donde sí van a ver chicas con plumas, chicas con mallas, con brillo, artistas, cómicos, magos, transformistas, cantantes, un show muy logrado, un show de cancán, de tango, y eso parece que al fiscal Adler le suena a prostitución, le suena a trata de personas, es un poco subestimar también el trabajo de todos estos artistas y a nosotros perjudicarnos ampliamente con su comentario. Y aparte, bueno, como se venía comentando, vos les está por brindar trabajo a mucha gente de acá de la ciudad de Mar del Plata. Sí, es un emprendimiento que había ya 40 a 50 puestos de trabajo asignados, que lamentablemente se pierden por una decisión, yo diría anticonstitucional, porque hay una censura previa antes de abrir un local, ya lo están clausurando, y se basan en decir que por mis antecedentes penales, cosa que quiero desmentir totalmente, primero que no tengo antecedentes penales ninguno, segundo que las causas que menciona el fiscal Adler, en una de las causas me presenté, como pueden ver acá, me presenté yo mismo ante el juzgado del juez Lijo, ¿no es cierto? No estoy nombrado en la causa, ni siquiera me llamaron a declarar. La otra causa que nombra del año 2011, donde dice que es por infracción a la ley de drogas, prostitución y sedentismo, después descubría en el año 2012, me devuelve, acá lo dice muy claro, me devuelve a Cocodrilo, debe presentarse este juego a fin de retirar todos los materiales que habían sido secuestrados. Firmado María Servini, descubría. Con esto le demuestro al señor Adler que si la jueza Servini descubría e investigó junto con prefectura y con gendarmería lo que es la noche de Cocodrilo, se llevaron 3 meses de filmación de cámara de seguridad, la cual me las devolvieron porque nada había para encontrar. Pero bueno, eso ya está en manos de mis abogados. Lamentablemente se tiene que llegar a esta distancia porque, te voy a repetir, con una moralina medieval y una censura previa, logran que estos empresarios malplatenses, que son verdaderos dueños de este emprendimiento, se queden sin nada. Y bueno, por otro lado está el intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, que los otros días dijo que no había que prejuzgar, ¿no es cierto?, antes de que Cocodrilo estuviera trabajando, y después, bueno, una presión política, tal vez, lo hizo rever la medida y firmó un decreto para no habilitar el lugar. Sí, fue una presión política, digo yo, estamos cerca de las elecciones, de las PASO, y no habrá querido quedar pegado en algo que era una mentira del fiscal Adler. Vuelvo a repetir, fuimos investigados por todas las fuerzas de seguridad, por todas, pero nunca nada dio un resultado positivo porque no hay nada en Cocodrilo. Entonces acá se utilizó eso para censurar previamente y para lograr esto. Del lado del intendente, hasta por ahí lo puedo llegar a entender, que estén presionados y demás. Yo me había quedado con su palabra, que por intermedio del señor Albiolite me habían llamado y me habían felicitado por el emprendimiento y me habían dicho que no iba a haber ningún problema, pero bueno, en el día de ayer se dio vuelta todo esto, y hoy sí me molestó que en el acto del Día de la Bandera el intendente Pulti haya dicho que yo venía a traer la noche no deseada, donde había excesos y drogas
pruebas y demás, ¿no es cierto? Una lástima porque no es así. Acá estoy con mi gente, con mi show, con la gente de Mar del Plata que se hizo presente, que se está haciendo presente, gracias a Dios. Así que nada, lo que veníamos a traer era un lugar distinto para Mar del Plata, con una cena show de nivel internacional, y lamentablemente no se pudo, pero bueno, yo siempre digo que el tiempo y la justicia por ahí son medio lentos, pero llegan. Y ahora, vos estás involucrado como dueño del Cocodrilo, y los chicos estos de Mar del Plata, ¿no? Agustín Plaza y su socio, que también invirtieron mucho dinero y tiempo y contrataron a la gente para trabajar, para dejar todo listo, también se ven perjudicados. Totalmente perjudicados. Yo te vuelvo a repetir, yo por ahí soy el menos perjudicado, más allá que se perjudicó mi nombre y mi familia. Yo ya cobré, yo vendí una franquicia. Ellos son los dueños del emprendimiento, ellos son los que invirtieron un montón de plata en esta ciudad para armar un boliche con categoría, y lo que el señor Adler ni siquiera se molestó por averiguar, invirtieron mucho también en tecnología, en seguridad, en puertas de salida de emergencia, en que estén todas las medidas de seguridad al día para albergar a 1000 personas en invierno y más de 1500 personas en verano. Y ahora, bueno, en el caso particular tuyo, ¿cuáles son los pasos que vas a seguir? El lunes me estoy presentando en la justicia, voy a promover una querella contra el fiscal Adler, el cual va a tener que demostrar cuál narcotraficante soy y cuándo ejercí prosenetismo y cuándo ejercí trata de personas. Tres delitos que la verdad que son aberrantes, ¿no es cierto? Y de los cuales, bueno, se tendrá que hacer cargo y demostrarlo. Lo que nadie pudo hacer en Buenos Aires, porque no existe, este señor la va a tener que presentar las pruebas. De no ser así, va a tener serios inconvenientes. Bueno, Omar, volvamos a esta noche de fiesta divertida, con mucha gente conocida en la ciudad de Mar del Plata también. Hay gente que vino de Buenos Aires, que vinieron junto con vos esta mañana. Así que vamos a disfrutar una noche como la que nos tiene acostumbrado Cocodrilo. A disfrutar una noche a pleno, con mucha pluma, mucho brillo, un show de tango impresionante, un cancán traído del Lido de París, todo el humor de Mariana Arias y toda la fiesta fue que propone Ópera aquí en Mar del Plata en nombre de Cocodrilo. Ahí está. Bueno, Omar, un gusto como siempre y vamos a disfrutar de la fiesta. Muchas gracias, un saludo para Training Time también, que siempre está presente en los grandes eventos del Mar del Plata. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, ya estamos en el final de este show. La vamos a presentar a nuestras bailarinas con este final a pura pluma para que vean qué era todo lo que traíamos, Fíjense en nuestras bailarinas. Estefanía Pastocchi. ¡Leina, maestro! ¡Agustina Cobre! ¡De esta manera nos estamos yendo! ¡Estefanía Pastocchi! Que se merece el señor Omar Suárez. Gracias, Marianita, gracias. Y un saludo para todos ustedes también, para todos los artistas que hicieron posible esta noche. Fuerte el aplauso para ellos. Para Diego Suárez en la producción general, para Agustín Plaza, Marcos Alovero, Ana Maraín, para todos ustedes. Esto es lo que va a ser. Cambiando algunas cositas, obviamente, porque no siempre va a ser lo mismo. La cena show de Cocodrilo en Mar del Plata. A esto apostaron estos dos empresarios de Mar del Plata. Y hay que apoyarlos, señores, porque invirtieron mucho.
para que Mar del Plata tenga una noche distinta, una cena show distinta. Con artistas marplatenses, porque no siempre vamos a venir nosotros, van a estar incorporados artistas marplatenses, cómicos, cantantes, estandaperos, monologuistas, bailarinas, bailarines, strippers. Todo eso va a conformar el show de lo que va a ser la noche de Cocodrilo Mar del Plata. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, que comience el baile! ¡Dale! Los más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones.